después de esta pequeña muestra de vallenato con arpa, con un instrumento ajeno a nuestra organología típica, paso a demostrar a través de una explicación didáctica cómo es el comportamiento desde el punto de vista musicológico y práctico de nuestra música. Y lo vamos a hacer con el paseo porque el tiempo seguramente no nos va a permitir hacerlo con los cuatro aires. La música vallenata tiene algunos instrumentos que desarrollan un papel melódico, que es el acordeón en este caso, que va a estar interpretado por el maestro Roland Pinedo, que aparte de músico es gerente de la empresa Gases de La Guajira, y la caja por José Conga, la voz de sanjuanera de Riquelme Carrillo y el bajo del maestro Carlos Silva. Entonces vamos a explicar la base, en primer lugar, de la guacharaca del paseo, que es una negra y dos corcheas. Vamos a pedirle a Roland que ejecute el ritmo de paseo. Cha, 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 cha. Es un elemento, como dije anteriormente, que se repite en toda Latinoamérica. Luego la base de la caja, que es un silencio de corchea negra, dos negras. Ok. Oigamos estos instrumentos juntos. Ahora yo voy a tomar la guacharaca mientras el maestro Roland Pinedo toma el acordeón para escuchar el... Ya, por favor. La base del paseo, que son cuatro corcheas, silencio de negra y una negra, y lo vamos a unir con la guacharaca, el ritmo de paseo con el bajo, por favor, Rora. Yo siempre he dicho que el vallenato es una carretera con múltiples concepciones. Puede haber, si vamos a categorizar como música vallenata todo lo que tiene caja, guacharaca, acordeón, hay muchas géneros muchas formas musicales que no son paseo, puya, merengue y son, que serían vallenato también. Seguramente el concepto de vallenato en los años 50 es muy distinto al concepto ya de la música vallenata en los 70 y al que se tiene actualmente. Entonces, en la música vallenata hay cosas que nacieron desde la colonia, la conquista, que vienen desde allá, otras que aparecen con la grabación, otras que aparecen con la inclusión del bajo, otras que aparecen en la medida en que la organología del grupo se va engrandeciendo. Hay cosas en el vallenato que no han nacido todavía, otras que son muy recientes. Entonces, depende qué queramos entender por vallenato. Si entendemos por música vallenata una forma de hacer música de cierta zona de la costa del Caribe, como es el sur de La Guajira y el norte del Cesar, eso tiene unas reglas muy distintas al producto musical que se da en la sabana, porque, como te dije anteriormente, el vallenato es un producto que refleja una forma de vida. Y al igual que en la gastronomía, nosotros tenemos una forma de comer, una forma de vestir, que difiere un poco con las personas de la sabana. Sin embargo, estas músicas están en constante relación, intercambiando criterios, ya sea rítmico, melódico, organológico. Por ejemplo, ahora está muy en boga implementar el bombardino en el formato de las grabaciones. Muy seguramente los bombardinos que se están utilizando en el momento son intérpretes de la zona de la sabana. También pasó con el bajo. Cuando el bajo entra a la música vallenata, el bajista estrella era Calilla, Cristóbal García. Claro. No había un formato definido para acompañar el paseo. Muy seguramente se les ocurrió acompañarlo como el porro. Pero de ahí llegan los músicos de aquella zona y empiezan a generar los propios patrones, empiezan a buscar los patrones que van a desprender ya la forma de hacer el bajo de lo que sucede en la sabana. Igual hay elementos compartidos con la música cubana, con la música puertorriqueña. Hay un señor mexicano, Antonio García de León, que escribió un libro extraordinario que se llama El Mar de los Deseos, en donde él hace una panorámica de que todas estas músicas tienen unos elementos comunes y unos elementos diferenciadores. Aquellos elementos comunes, por ejemplo, por decir algo, lo que hace la guacharaca, cha, 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 negra, dos corcheas, está disperso en toda Latinoamérica, ¿sí? Pero yo siempre coloco un ejemplo con lo gastronómico. Ajá. Por ejemplo, la almojábana. La almojábana, la base es el maíz, el agua y los componentes son los mismos y el queso. Pero el producto que se da en Cuestecita, no sé si has pasado por Cuestecita, claro.
y la Almojábana de la Paz es muy distinto. Utilizan los mismos elementos, pero el producto final es distinto. Así pasa con la caja, la guacharaca y el acordeón. Todo depende a dónde llegue. Cada zona le imprime unos elementos de identidad, a pesar de estar compartiendo unos elementos comunes.